Buenas tardes a todos. Estamos por comenzar en nuestra primera audiencia de la tarde. Vamos a buscar el título. Es el número 26, audiencia número 26, que tiene que ver con el tema de violencia sexual contra niñas en América Latina y el Caribe. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida y saludar a la director del Instituto Interamericano del Niño aquí en Uruguay. Señor director, es un placer verlo con nosotros esta tarde. Muy bien. Esta audiencia fue solicitada por varias organizaciones de la sociedad civil que están aquí representadas. Ellas van a plantear la posición que no es feliz sobre violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe contra las niñas, que son el futuro del mundo. Bien, ustedes entonces van a tener unos minutos para hacer su ponencia. Good afternoon, commissioners of IHCR. Thank you for this opportunity. As we are talking about the future of girls, we would like to show a video in this regard. Siempre fui feliz porque mi mamá me... I was... Mi papá siempre me mimó. Mi tía me decía que yo era la niña de su ojo. Él me sacó todita la ropa. Entonces, como yo estaba chiquita, agarré mucho miedo y no le dije a nadie. Él es mi abuelo. ¿Y por qué me hace esto? Me quitó mi sueño. Me quitó lo que uno como niña piensa en crecer. Me quitó la confianza en mí misma. Yo nunca dije voy a tener un niño. Yo quería estudiar para tener un buen trabajo. Pero no fue así. La región de Latinoamérica tiene un serio problema de desprotección hacia las niñas, y la forma más cruel y dañina en que esta desprotección se manifiesta es con la violencia sexual. En México, de cada 10 violaciones, 4 son de menores de 15 años. En Colombia, cada hora una niña entre los 10 y los 14 años es víctima de abuso sexual. En Ecuador, de 10 denuncias sobre violencia sexual, 8 son de niñas entre los 9 y menores de 14 años. En Guatemala, cada 46 minutos se comete una violencia sexual contra una niña y cada día se registran 5 embarazos de niñas menores de 14 años. En Argentina, cada 3 horas una niña de 14 años o menos se convierte en madre producto de una violación sexual. En Latinoamérica, el 80% de las violaciones de menores de edad se concentra entre los 10 y 14 años. Y el 90% de estos casos implican violación reiterada. Es claro que estas violencias son producto de las grandes desigualdades de género, clase y etnia que tenemos en Latinoamérica. La impunidad rampante y la falta de políticas públicas efectivas también nos dicen que la violencia sexual contra las niñas es violencia institucional.
Ninguno de los países estudiados cuenta con estadísticas nacionales desagregadas por sexo y edad de las denuncias de abuso sexual. Tampoco puede medirse cuántas de esas denuncias son investigadas judicialmente, ni cuántos de esos procesos judiciales terminan en sentencia. En Perú, uno de cada 5 niñas menores de 15 años han sufrido violación sexual, pero se estima que a las fiscalías llega solo el 5% de lo que realmente sucede. Los estados latinoamericanos no están protegiendo de manera integral la salud de las niñas y como resultado, en toda la región tenemos un problema de salud pública y derechos humanos. Una de las principales consecuencias de la violencia sexual en niñas es una epidemia de embarazos no deseados que con frecuencia derivan en una maternidad forzada. No podemos admitir que una niña pierda su futuro y su proyecto de vida por un embarazo forzado. Por eso es importante crear e implementar políticas públicas que prevengan la violencia sexual y garanticen el bienestar y la salud integral de las niñas en Latinoamérica. Las niñas también necesitan rutas de acceso a justicia y derecho a salud, especialmente información de calidad y oportuna sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Reconociendo esta alarmante situación, la CIDH ha escuchado a las organizaciones de sociedad civil en audiencias temáticas en 2011 y en 2015, y ayer se pronunció sobre la necesidad de que los estados adopten medidas integrales e inmediatas para presentar y proteger los derechos sexuales y reproductivos. Saludamos este pronunciamiento sin precedentes. Convencidas de la influencia y el rol central que la CIDH puede tener en la prevención de estas violaciones de derechos humanos, 13 organizaciones de sociedad civil y un consorcio que aglomera a más de 150 organizaciones de la región, nos hemos unido para abordar en esta audiencia los desafíos para la prevención y atención integral de la violencia sexual frente a las niñas en la región. Para ello, primero nos referiremos a la sistematicidad de la violencia sexual contra niñas en los países latinoamericanos y su relación con el embarazo y la maternidad forzada. Segundo, hablaremos sobre los retos y oportunidades dentro de los mecanismos de implementación. Tercero, ofreceremos algunas recomendaciones y solicitudes para la Comisión Interamericana. Muy buenas tardes, mi nombre es Alex Méndez y estoy aquí en representación del Grupo de Información en Reproducción Elegida de México. América Latina y el Caribe viven una pandemia de violencia sexual contra niñas y es la única región en el mundo en donde los partos en niñas menores de 15 años están en aumento. Esta cifra se acerca a los 10 millones de embarazos no deseados al año y representa casi el 60% del total de embarazos en la región. En Ecuador, en la última década, el embarazo en menores de 14 años se ha incrementado en un 74%. En Nicaragua, el número de embarazadas entre 10 y 14 años aumentaron el 47% en 9 años, por citar solo algunos ejemplos. Un embarazo producto de una violación a edades tempranas es un evento traumático y las niñas menores de 15 años tienen 4 veces más riesgo de perder la vida durante el embarazo o el parto e incluyen mayor riesgo de infecciones, eclampsia, parto prematuro y la mortalidad y morbilidad neonatal. Además, por un lado, la violencia sexual genera un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, inclusive infecciones por VIH. Y por otro, la maternidad forzada deja afectaciones permanentes en las menores, al punto que el suicidio es la segunda causa de mortalidad materna en estas edades. Las niñas con un embarazo impuesto no se vuelven adultas por el solo hecho de ser obligadas a ser madres. Además del trauma de la violación, experimentan cambios en su cuerpo, en la mayoría de los casos sin comprender lo que está ocurriendo. Su niñez se ve transformada en cuidados y responsabilidades, dejando a un lado sus sueños, su proyecto de vida. Se enfrentan a una sociedad que las culpa y a un Estado que las revictimiza, dejando al agresor en la impunidad. En este contexto, el UNFPA ha denominado al embarazo en edades tempranas como el síndrome del fracaso, ya que perpetúa círculos de pobreza y falta de oportunidades. En Perú, el 76% de estas niñas pasan a ser parte del mercado informal de trabajo y el 80% se constituye en pobreza extrema. En Guatemala, el 90% de las niñas embarazadas abandonan la escuela y un 80% presenta depresión y ansiedad.
Los estados son cómplices en la facilitación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes al obligar a las niñas a parir, poniendo en grave riesgo su salud y su vida. El testimonio de Ana de Guatemala cuenta la magnitud de este problema. Ella es una niña indígena de Guatemala. Su historia es un testimonio sobre la revictimización, las falencias de la falta de respuesta integral a las víctimas de violencia sexual y el impacto de la maternidad forzada. Ana no habla castellano y fue violada por su padrastro cuando tenía 12 años. La Procuraduría General del Estado tardó 8 meses en intervenir, cuando su embarazo ya se encontraba muy avanzado. Fue sustraída de su casa a pesar del llanto de su madre y hermanas y trasladada de patrulla en patrulla a un hogar seguro, entre comillas, en donde el pasado 8 de marzo de 2017 tuvo lugar el incendio que acabó con la vida de 41 niñas y que motivó el otorgamiento de medidas cautelares por parte de esta comisión. Ana tuvo suerte de no ser una de las víctimas que falleció aquel día. Finalmente, Ana llegó a una familia sustituta. Cuando dio a luz, el recién nacido quedó hospitalizado por 5 días y ella fue ingresada por 10 días debido al alto riesgo médico que padecía. Después de que fue dada de alta, entró en depresión. Un año después pudo volver a su casa con una tía materna, con quien comparte la responsabilidad de cuidar a su abuelo y ahora a su hijo. El padrastro aún sigue prófugo de la justicia y el proceso penal continúa. En palabras de Ana, a veces me pongo a jugar y me río mucho, y luego me acuerdo de que dejé a mi muñeco en la cama y que se puede caer. El principal problema en el grupo de niñas radica en la normalización de la maternidad, las uniones a temprana edad y la naturalización de la violencia ejercida por las propias comunidades y las familias. Resulta preocupante que los estados sean tolerantes a esta problemática social, de niñas enfrentando embarazos y maternidades forzadas, productos de todo un acto delictual. Los estados han sido indiferentes para proporcionar una respuesta eficaz a las niñas víctimas, quienes quedan en absoluta vulnerabilidad, afectando su salud y su proyecto de vida. No podemos seguir normalizando situaciones en donde niñas sean madres y/o esposas. No podemos normalizar la violencia que sufren. Esto no es normal, es alarmante. Brenda Álvarez, de PROMSEX, de Perú. Aunque es necesario que las niñas sobrevivientes de violencia puedan interrumpir su embarazo de modo oportuno, son todavía 6 países que en América Latina lo prohíben absolutamente: Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana, Surinam y Honduras. Las principales barreras que hemos identificado se encuentran en la falta de personal capacitado, conocedor de las normas y dispuestos a otorgar el servicio. Esto significa que pese a que en varios de los países de la región hay protocolos sanitarios para atender a las víctimas de violencia sexual, su cumplimiento e implementación sigue siendo un pendiente. Al contrario, su atención se centra en la persecución penal del delito, quedando en segundo plano la atención en salud mental, salud sexual y reproductiva que la niña sobreviviente necesita. Además, los servicios de salud no perciben a las niñas como pacientes reales y de atención prioritaria, por lo que no se les brinda una atención oportuna. Por ejemplo, se obstaculiza su acceso a tratamiento antirretroviral, al anticonceptivo oral de emergencia en las siguientes 72 horas de la agresión. Esta situación tiene gravísimas consecuencias de cara a la prevención de los embarazos no deseados y de las maternidades no deseadas. También en relación a la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Por ello, consideramos que la atención mínima en salud que se debe brindar a las víctimas está comprendida por, primero, el acceso a la anticoncepción oral de emergencia. Es relevante mencionar que el acceso al anticonceptivo oral de emergencia es supremamente importante para la prevención de embarazos y maternidades forzadas producto de violaciones sexuales. Al respecto, preocupa que en la región el acceso a este anticonceptivo está restringido en 2 países, Perú y Honduras, y que en los países sin restricciones en la distribución el acceso no sea efectivo. Ello debido principalmente a la implementación inadecuada de los protocolos, segundo, a la falta de personal capacitado en la atención a niñas, tercero, a la presencia de estereotipos de género en los prestadores de los servicios de salud, cuarto, a la falta de disponibilidad del anticonceptivo oral de emergencia en los establecimientos de salud y quinto, en la demora en la atención. Segundo, existe una falta de atención integral en la provisión de antirretrovirales, tratamiento de las infecciones oportunistas y las enfermedades conexas, además de información sobre tratamiento, autocuidado y prevención de la reinfección.
Como tercer punto, el acceso al aborto legal para niñas víctimas de violación sexual. En el acompañamiento de acceso al aborto legal para niñas víctimas de violación, es posible identificar tres barreras. La primera, barreras legales. La segunda, obstáculos institucionales y obstáculos inmediatos de los prestadores de servicio. Sobre las barreras legales, estas van desde la prohibición legal del acceso al aborto para mujeres y niñas que han sido víctimas de violación, hasta la falta de regulación sanitaria clara que establezca la posibilidad de acceder a este servicio y la obligación de las instituciones en salud a prestarlo. En América Latina, las regulaciones penales que permiten el acceso al aborto por violación, así como los protocolos relacionados con el acceso a la interrupción del embarazo, no han significado garantía en el acceso efectivo a este servicio de salud. Pues, en muchos casos, las propias leyes penales señalan requisitos desproporcionados, como por ejemplo, la existencia de una denuncia previa por el delito de violación, o incluso que la denuncia se haya presentado antes de tener conocimiento del embarazo. Tratándose de obstáculos institucionales, se puede describir que las instituciones de salud no tienen claridad sobre cómo dar seguimiento a una solicitud de acceso a aborto por violación en niñas, aún en los casos en que existan leyes que señalen la obligación estatal de otorgar el servicio de forma ágil y segura. Por ello, persisten los bloqueos institucionales para dar trámite a las solicitudes. Por un lado, está la falta de claridad en la regulación como una excusa para retrasar el seguimiento de las peticiones de interrupción del embarazo en los casos de violación. Y por el otro, se encuentran los estereotipos sobre el ejercicio de la maternidad en niñas. Los obstáculos identificados en la prestación inmediata del servicio son principalmente en las instituciones de salud, es la falta de sensibilidad en el tema y la recurrente objeción de conciencia, incluso en el personal administrativo. Se han documentado, por ejemplo, casos en los que los plazos de respuesta de las autoridades judiciales tardan hasta 3 semanas en responder una denuncia de negación de acceso a la interrupción del embarazo. Esto es considerablemente importante porque tratándose de la interrupción del embarazo, el tiempo es un factor determinante. En los casos en los que el acceso está sujeto a los plazos, puede hacer la diferencia entre poder acceder al servicio o no. Sobre todo en los casos de niñas donde el embarazo usualmente se detecta en el segundo o el tercer trimestre por el tipo de violencia ejercida en su contra. Finalmente, el cuarto factor, el acceso a una educación sexual integral. La violencia sexual es el resultado de la confluencia de varios factores de riesgo que interactúan a nivel individual, relacional, comunitario y social. Por ello, no resulta adecuado responder a esta problemática solamente desde un enfoque de persecución penal, sino desde un enfoque comprensivo de la salud pública y de la importancia de la educación, que vele principalmente por la prevención de la violencia y por el acceso a servicios y apoyo apropiados. En ese sentido, es necesario que se garantice la educación sexual integral en las escuelas, basada en información científica y veraz, libre de estereotipos de género. Llama poderosamente la atención que en los últimos años, como lo señaló la relatora especial sobre los derechos culturales de Naciones Unidas, en toda América Latina, grupos de la sociedad civil, fundamentalistas y conservadores, se oponen a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, difundiendo información falsa sobre los conocimientos científicos en la esfera de la salud sexual y reproductiva. Buenas tardes, soy Luvia Pérez, de Mujeres Transformando el Mundo, Guatemala. La experiencia en los sistemas de procuración de justicia es una alta tasa de impunidad en la investigación y persecución de los delitos. Las investigaciones y procesamientos judiciales de los casos de violencia sexual son procesados bajo las mismas normas procesales de los delitos comunes, sin tomar en cuenta el impacto diferenciado que este tipo de delitos tiene sobre las niñas y mujeres. Asimismo, es importante considerar la continua dilación que caracterizan las investigaciones en estos casos. La presencia de estereotipos de género en la práctica judicial afecta el derecho de las niñas a un proceso judicial imparcial. Estos estereotipos se reflejan en la reducción del análisis de hechos a detalles morbosos, la emisión de juicios discriminatorios, la minimización del hecho, la desconfianza en la versión de la víctima y en actitudes abiertamente hostiles y discriminatorias que culpabilizan a la víctima y su familia, en razón de la ropa que usaba, a las horas en las que está en la calle o el abandono de su familia.
Además, impactan en el requerimiento y la valoración de medios probatorios, como la solicitud de prueba de ADN, que supone la continuidad del embarazo como condición para acceder a la justicia. Estereotipos que conducen a decisiones que avalan la impunidad, desincentivando a las víctimas a acudir al sistema de justicia. Los estados deben garantizar protección, desarrollo integral y medidas de acción inmediatas que contribuyan a una reparación digna y transformadora para que sea pronta, las mismas que no deben estar condicionadas a la emisión de una sentencia. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, por el daño que sufrieron como consecuencia del delito. La reparación comprende medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición, que trascienden más allá del simple hecho de ser reconocidas como víctimas. Para garantizar la superación del proyecto de vida, las medidas de reparación deben ir enfocadas a el acceso a educación de las niñas a fin de que culminen sus estudios y reciban educación universitaria y o técnica, tanto a las niñas como a las hijas o hijos nacidos como consecuencia de la violencia sexual. Atención en salud integral, física, psicológica, sexual y reproductiva, a fin de garantizar el derecho a la salud. Implementar garantías de no repetición que estén encaminadas a la erradicación de las causas de las violaciones sexuales y los embarazos y maternidades forzadas producto de estas. Proveer de fórmula y leche materna a través del banco de leche para no obligar a las niñas a dar lactancia. Dar un aporte económico para cubrir gastos en vestuario y alimentación. Los estados deben asumir la responsabilidad y el reconocimiento legal de las y los hijos nacidos a consecuencia de una violencia sexual. Buenas tardes, Alicia Pons del Centro de Derechos Reproductivos. Ahora quisiéramos cerrar nuestra intervención con un breve petitorio a la Honorable Comisión. Quisiéramos solicitar que la Comisión, primero, preste especial atención en su monitoreo de derechos humanos y en particular a través de las relatorías de Niñez, Mujer y DESCA, a la situación de las niñas víctimas de violencia sexual y las consecuencias del embarazo y la maternidad forzada en su vida, salud, educación y desarrollo, así como la falta de acceso a la justicia, incluyendo el derecho a la reparación. Segundo, que realice un informe temático analizando el alcance de este fenómeno en la región y el impacto grave que tiene en los derechos humanos de las niñas, en particular el derecho a la vida, salud y educación. Dicho informe podría, por ejemplo, incluir recomendaciones de medidas concretas y buenas prácticas para garantizar la serie de derechos de las niñas que están siendo vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la vida libre de violencia, a la no discriminación, a la integridad, la salud, la vida privada, el derecho a ser libre de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Si bien a nivel internacional, mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas ya se han pronunciado al respecto con informes y recomendaciones, consideramos que dada la especificidad y la influencia en los estados de la región que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un informe de la CIDH tendría un enorme impacto en la vida de estas niñas. También quisiéramos solicitar que la Comisión recomiende a los estados, primero, tomar medidas adecuadas de prevención de la violencia sexual y de atención inmediata a las niñas víctimas independientemente del desarrollo del proceso penal. Segundo, eliminar las barreras legales y los desafíos prácticos para garantizar los derechos humanos de las niñas víctimas de violencia sexual, en particular en relación con el derecho a la salud y el acceso integral a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a la información y educación sexual, el acceso a la contracepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo. Tercero, eliminar el aborto inseguro, asegurando normativamente el acceso a servicios legales de interrupción voluntaria del embarazo. En el caso específico de las niñas, los embarazos deben ser considerados de alto riesgo para su salud y su vida. Los estados deben garantizar el acceso a la interrupción del embarazo como parte de las medidas necesarias para garantizar
el acceso de las niñas a sus derechos a la salud integral, que incluye la salud sexual y reproductiva, sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la intimidad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia. Cuarto, cuando la legislación permita la interrupción del embarazo, recomendar a los estados crear el marco jurídico y los protocolos adecuados para que las autoridades de salud apliquen la normativa vigente, sin dilación ni necesidad de mediación de la justicia, muy especialmente cuando estamos hablando de niñas. Quinto, garantizar el acceso a la justicia de las niñas víctimas de violencia sexual, incluyendo a través de la formación de los operadores de justicia en derechos humanos y en perspectiva de género, y de la creación de juzgados especializados. Finalmente, garantizar una reparación digna y transformadora para incidir en la no repetición de las violaciones de derechos humanos. Agradecemos su atención y, para cerrar nuestra presentación, les hemos compartido una declaración firmada por más de 150 organizaciones de la región. Muchísimas gracias. Quiero invitar a la Relatoría de Derechos del Niño a que tome la palabra primero. Un saludo afectuoso a las organizaciones de la sociedad civil que hoy comparten con la Comisión información tan valiosa. Al público presente, también mi reconocimiento por una posición solidaria también de otras organizaciones y otras instituciones que celebramos su presencia en esta audiencia. Quiero iniciar haciendo un especial reconocimiento del valor que tiene para la protección de los derechos, particularmente para la protección de los derechos de las niñas del continente, niñas y adolescentes. El reconocimiento de esta capacidad de unión de las organizaciones de la sociedad civil para liderar un tema tan importante como representa precisamente atender de una manera integral la protección de los derechos de las niñas y las adolescentes. Ese es mi primer planteamiento. Quiero también identificar en esta oportunidad, luego de escucharlas y escucharles, de lo que representa una propuesta de esta clase de protección integral. Y lo han dicho, pero quiero reiterarlo, esta es una posición que escuché de un especialista brasileño, Edson Seda, en materia de lo que representa el concepto de protección integral. Y él señala que en el tema de los derechos de la infancia hay tres I. Tres. Ignorancia, que yo creo que a estas alturas del desarrollo de los derechos humanos, de nuestros sistemas de protección de derechos, habría que preguntarse cómo es esto, ¿no? De ignorar una situación. Pero él señala inmediatamente después, dice, pero bueno, a veces de esa ignorancia de lo que se trata es de insensibilidad. En abordar la trascendencia que el tema tiene en la vida presente de las niñas y lo que constituye como efecto
devastador de lo que representa la violencia sexual contra niñas. Y dice, bueno, pero es que ahí tampoco se queda. El problema es que lleguemos a la tercera I, que es de la intencionalidad. Y ahí está todo lo de la perspectiva de género, todo este desconocimiento, que quedó como allá como ignorancia, ¿verdad? De las autoridades responsables de hacer valer estos derechos. La Comisión ha tenido oportunidad de atender desde varios de sus mecanismos esta situación. Y mi llamado va en esa línea, el utilizar las medidas que tenemos, como por ejemplo las medidas cautelares. Cuando colocamos al Estado en la obligatoriedad, no solo de la especialización de su personal, sino de la atención que tienen que dar. En algunos casos, la medida cautelar ha sido desconocida por el Estado, pero coloca al Estado en esta posición de incumplimiento de las respuestas que exige su compromiso internacional. Acabamos de presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso y le señalábamos a la Corte lo emblemático que representa este caso, que la violación sexual de una niña de 9 años, que no se trata solo del resultado del hecho delictivo, es que es violación como hecho delictivo, sino lo que constituye para esta víctima que efectivamente en el Estado no se le proporcionó absolutamente ninguna respuesta de protección. Y alegábamos, no se trata solo de la responsabilidad penal que hay que garantizar, es el cuestionamiento que se le hace al Estado frente al incumplimiento de esta protección integral de la que ustedes toman nota con una precisión de detalles. Yo creo que ya me van a pasar un papelito por ahí, avisándome que estoy hablando mucho, pero concluyo con la importancia que tiene la participación en este gran propósito de unidad de las organizaciones de la sociedad civil, para que ni una niña más sufra un tema de violación sexual. Y que cuando estas circunstancias se den, tengamos todo un aparato que se movilice en la proporción, el reclamo, la eficacia, vigencia y exigibilidad de los derechos de la niña afectada. Mi compromiso personal para coadyuvar con todas las organizaciones en esta lucha y proponernos. Tomamos nota de la solicitud de informe, tenemos ya para este próximo año, 2018, la propuesta de un estudio en esta materia. Muchísimas gracias y mi reconocimiento. I now invite Commissioner Vanucci to intervene. Muchas gracias, Presidenta. Solo para agradecer a la solicitud de audiencia, un tema tan importante. Tenemos siempre problemas de tiempo, todos nosotros. En este caso, tenemos dos relatoras temáticas muy
vinculadas al tema. Me sumo a todas las palabras de Esmeralda. La presidenta es también relatora para derechos de mujeres y también el comisionado Luis Vargas es relator para migraciones, migrantes, que también involucra el tema de tráfico y trata. Entonces, mejor yo escuchar más. Muchas gracias. Lamento, lo debería haber anunciado, comisionado Vargas. Es difícil incluso trabajar las limitaciones de tiempo. Yo, primero de todo, felicitarlos por el trabajo que ustedes realizan. Este es un trabajo en el que se tiene que perseverar mucho más ahora cuando se ha creado una gran cruzada a través de distintos parlamentos de países latinoamericanos tendientes a acabar con la reivindicación, las pocas que se han logrado en materia, por ejemplo, del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Por haberlo dicho en mi país durante muchos años, en cada una de mis decisiones como juez constitucional, terminé calificado como el anticristo. Quien me daba la calificación hoy es candidato a la presidencia, y por eso conozco bien de esta cruzada y la manera como se persigue a las mujeres penalmente que hayan llevado a cabo alguna interrupción voluntaria del embarazo y la manera como se utilizó el cargo de él como Procurador General de la Nación para buscar a toda costa establecer quiénes habían hecho, así fuera por vía de amparo, una interrupción voluntaria del embarazo para ir a perseguirlas penalmente y a los médicos que hubieran realizado el procedimiento. En segundo lugar, el tema de la mujer como, ¿qué les digo yo?, como una especie de botín de guerra, sea interna o sea externa. Lamentablemente, por lo menos en Colombia, se dieron cientos de miles de casos de violación sexual. A las que realmente no les prestó atención. Y estos señores de estas cruzadas que se quejan de que una mujer haga interrupción voluntaria del embarazo jamás protestaron por esa cantidad de violaciones de que fueron víctimas tanto la mujer, las niñas como la comunidad LGBTI a los que crucificaban con el cuento de que con eso los iban a curar de la supuesta enfermedad que padecían según estos señores de estas cruzadas. De manera que yo diría que la tarea sí hay que continuarla. Yo creo que pasa fundamentalmente por exigir que haya escolarización inmediata de los niños, porque a través de las escuelas, de los colegios, de los profesores, de las psicólogas, se han detectado casos que uno, la verdad, queda súbito. Cuando, por ejemplo, acabamos de detectar uno en Colombia, lo denunció la comunidad, lo denunciaron las maestras, de los comportamientos de una niña. Una niña que a sus 14 años venía siendo violada por el papá, por el abuelo y por el tío, dentro de la misma familia. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo proceder? ¿De dónde vamos a buscar la etiología, el origen de algo tan grave como esto, si al seno de la propia familia, que es lo único que debería tenerla, o lo mínimo que debería tener el niño o la niña, se van a dar situaciones tan aberrantes como esta? Por ende, hay que perseverar en el tema de la educación, en todos los niveles, la educación sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y perseverar. Yo creo que no debería haber programa de televisión en el que no se diera un espacio de 30 segundos para mostrar todo esto y la necesidad que tiene la sociedad de ayudar a hacer estas denuncias. Y finalmente, el tema de la tecnología, ponerla al servicio de la protección de los niños, pero en este tema hay muchísimo por hacer, por eso les digo yo que los felicito muchísimo por esta labor. Necesitamos unirnos todavía más frente a eso que yo llamo esa cruzada que está dando en los parlamentos de Latinoamérica tendiente a recortar estos derechos que son mínimos en reivindicación y sin embargo ya quieren acabarlos, proscribirlos, que me parece que ya es el exceso de conservadurismo en el que lamentablemente estamos incurriendo, un conservadurismo además que se está imponiendo a sangre y fuego, porque los líderes sociales están siendo asesinados cobardemente y a veces con la
complacencia de muchos gobiernos. Ahora invito a la secretaria ejecutiva, Elizabeth Machado. Sí, Machado. La comisión ha tenido algunos casos, no muchos, que tienen que ver con la violación sexual de niñas. Y de hecho, la semana pasada hubo una audiencia en la Corte Interamericana. Estos casos reflejan problemas estructurales en la respuesta del Estado, ¿no? Desde el debido proceso hasta el tema de acceso a tratamiento especializado, ¿no? Entonces, la pregunta un poco es en el sentido de cuáles son los ejemplos de cambios de paradigma o reformas constructivas, proactivas que ustedes han podido observar para tomarlos en cuenta cuando la Comisión está analizando un contraste entre lo que no se puede hacer y todavía estar conforme con la Convención Americana y los avances que algunos estados o localidades habrían como efectuado, ¿no? Eso. Muchas gracias. Voy a intervenir muy rápidamente. Le agradezco traer a colación este tema porque es realmente un tema muy importante y extremadamente sensible para algunos estados porque no quieren admitir la enfermedad existente en relación con este tipo de delitos. En primer lugar, lamento, pero no hay nada en el Caribe de habla inglesa, porque hemos tenido éxito hasta cierto punto en hacer cambios en la legislación sobre cómo las víctimas de violaciones y delitos sexuales son tratados en los tribunales. No se les pueden hacer preguntas sobre su historia sexual previa, ni puede haber preguntas que estereotipen a la gente. Y es deber de los jueces garantizar que esto no ocurra. En segundo lugar, quisiera mencionar que yo creo que tenemos que hacer investigación sobre la incidencia de la pedofilia. Hay hombres que solamente tienen sexo con niños pequeños. A ellos hay que estudiarlos y tenemos que ver por qué. Y por qué algunos padres y abuelos se meten con sus hijos, con sus nietos y otros no. Tiene que haber algo que se pueda hacer para que se pueda encontrar un tratamiento para esta gente. Porque los pedófilos dicen abiertamente, me pueden encerrar todo lo que quieran, pero en cuanto me suelten lo vuelvo a hacer porque me resulta imposible detenerme a mí mismo. Y lo tenemos que tomar en serio y hacer algo al respecto. Ya es bastante malo para una chica o una mujer ser víctima de una violación. Yo prefiero el término violación y no abuso, que es más descriptivo, que un niño. Tenemos niños pequeños de 3 años a los que violan. Por Dios, es una enfermedad muy grave. ¿Y hemos hecho algo al respecto? No. ¿Por qué no? Porque las víctimas son de sexo femenino. Si fueran varones los que fueran víctimas, y hay niños que sí, lo son. Por favor, no crean que yo no soy consciente de eso, pero no tanto como las niñas. Hay algo del sexo femenino que las victimiza, las hace víctimas. Yo creo que es un tema de género y creo que tenemos que hacer investigación, tenemos que hacerlo. No podemos simplemente sentarnos y decir, tiene que detenerse, porque no va a detenerse. Y luego tenemos la creencia que si un hombre que tiene una enfermedad de transmisión sexual con una virgen se va a curar de su enfermedad de transmisión sexual. No se cura nada, se la pasa a la niña. Y yo he visto casos de niñas de 9 años que tienen 4 o 5 enfermedades de transmisión sexual porque se las contagiaron, o gente de su familia o hombres en la comunidad que las violaron. Y eso es espantoso, enoja. Y, por favor,
tenemos que hacer cabildeo en todos los estados para que esto se investigue sobre esta gente, porque esto es un tema de las niñas. Esta es una audiencia de niñas, se está violando a niñas pequeñas. Y no tenemos que decir solamente chicas, son niñas pequeñas, niños. Es algo enfermo, es terrible y tenemos que hacer algo sobre eso. Muchísimas gracias, comisionada Margaret. Muchísimas gracias a las comisionadas y los comisionados por estas palabras y esta voz de aliento para seguir trabajando en el tema. Realmente creo que es la primera vez que logramos que organizaciones de niñez, organizaciones de salud sexual y reproductiva y organizaciones de derechos humanos nos unamos para tratar un tema tan importante, como ustedes lo han dicho, desde una mirada interseccional en donde estemos valorando no solamente el tema de los derechos a la salud, sino también estamos mirando derechos culturales, el derecho a la educación, el derecho a la justicia. Y en esa mirada interseccional vemos la necesidad de tener acceso al derecho a la información, teniendo muy en cuenta toda esta nueva oleada conservadora, exactamente, de esta cruzada que tenemos en la región de retroceder en derechos y en avances que hemos tenido, imponiendo ideologías que no responden a una perspectiva de género. Y justamente también pensando en eso, es que venimos trabajando en la mejor manera de realmente poder tener una transformación sociocultural, porque entendemos que los avances no solamente se van a lograr desde lo jurídico, sino que también necesitamos una transformación de la sociedad. Quisiera hacer un llamado a lo mencionado por la relatora de Niñez, por la doctora Esmeralda, sobre las medidas cautelares. Recibimos con mucho entusiasmo esta sugerencia y creemos que podemos seguir buscando medidas para buscar las medidas cautelares. Solamente quisiéramos resaltar dos puntos. Muchas veces la dificultad para encontrar una medida, para poder obtener una medida cautelar, es que desafortunadamente muchas veces desde sociedad civil nos enteramos de los casos cuando allá hay un embarazo muy avanzado, porque justamente no ha habido nada de esta prevención, nada de acceso a esta información, que las niñas y sus familias no saben de la violencia sexual hasta que no ha llegado un embarazo, y un embarazo que está aún bastante avanzado. Y por otro lado, si llegamos a tener la información y poder tener los casos, creemos que también es muy importante que la Honorable Comisión pueda tener en cuenta que en estas medidas cautelares, en estos casos, hay que asumir que siempre hay un riesgo para la salud y la vida de las niñas, entendiendo que las causales y las legislaciones que tenemos en los países son totalmente diferentes, pero si lográramos tener un consenso en que podemos pedir medidas cautelares, pero asumiendo que hay un riesgo en la salud y en la vida, sin necesidad de una causal específica en violación, podría ser algo que podría ayudarnos a avanzar en esta protección de las menores. Sí, muchas gracias. Yo quisiera retomar un poco el cuestionamiento, la pregunta sobre la propuesta que pudiéramos hacer desde las organizaciones, así como algunos ejemplos de buenas prácticas. Desde la propuesta, ahora que nos reuníamos las organizaciones, hablábamos en un consenso de presentarlo desde tres ejes. El eje de la prevención, que incluye el acceso a la educación sexual objetiva, basada en datos científicos, la erradicación de estereotipos, que me parece que es fundamental y que afecta especialmente a las niñas, y el impulso de políticas públicas por parte de los estados. Esto sería en el esquema de la prevención. El segundo esquema sería el acceso a la justicia, es decir, garantizar que los delitos sean efectivamente sancionados, investigados, porque muchas veces el no denunciar es cuestionado, pero no se cuestiona que el hecho de que se denuncie tampoco tiene alguna consecuencia práctica. Y finalmente, podríamos hablar de medidas inmediatas de protección, que implica justo el ejercicio de los derechos de las niñas cuando han sido víctimas de alguna agresión sexual, donde se incluiría el tema de acceso a la anticoncepción de emergencia, servicios ginecológicos, incluyendo el acceso a la interrupción del embarazo.
En el segundo aspecto, respecto a las buenas prácticas, desde México podemos hablar de que se ha avanzado en términos de la modificación de una norma oficial, que es una norma médica que garantiza que las mujeres, adolescentes y las niñas puedan tener acceso a la interrupción del embarazo con la única, el único requisito de una declaración bajo protesta de decir verdad. Es decir, previamente se necesitaba una denuncia, una autorización, ahora lo único que se requiere es esta declaración bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, queda el reto de que eso que está en la norma realmente suceda, porque a pesar del cambio en la normativa, desde los casos que hemos acompañado, esto no ha significado un gran avance. Hemos dado un gran paso modificando la norma, pero el siguiente que necesitamos y que quizá requiera mucha más fuerza es lograr que esto transforme realmente las vidas de las niñas, garantizando el acceso a sus derechos. Gracias. Muchas gracias. Muy brevemente, simplemente aprovechando la oportunidad que la señora Merced mencionó, el tema de los casos, ¿no?, que llegan al sistema interamericano, quisiéramos mencionar, recordar que aún está pendiente justamente un caso muy interesante, el caso de Paola Albarracín, que estamos esperando el informe de fondo, que es sería una buena oportunidad justamente para escuchar, pues, desarrollar este tema y tener un pronunciamiento sobre este tipo de situaciones en este caso de violencia sexual en instituciones educativas. Muchas gracias. Tengo que agregar algo que me olvidé de agregar con mi entusiasmo. Me apasiono. Y ese es lo siguiente. Hablamos de las mejores prácticas. En Jamaica, el gabinete, es decir, el ejecutivo, decidió, después de muchos años de luchar con los derechos de las mujeres, los movimientos de derechos de las mujeres y los niños, emitir una política, y es que todos las chicas adolescentes menores, cualquier niña menor de 18 puede recibir asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva de su médico sin que se enteren los padres, de ninguno de los padres, que es una buena cosa, porque hay muchísimas chicas que no le dirían a sus padres que las están abusando, por ejemplo, a la madre decirle que es el novio de la madre que lo está violando, pero sí pueden ir al médico y le pueden decir al médico, y el médico tiene la obligación legal de notificar esa violación sexual. Entonces, para que se pueda emprender acción y se puedan adoptar medidas de protección. Nosotros hicimos grandes esfuerzos por lograrlo y es muy importante. Hubo mucha oposición a que se hiciera educación sexual en las escuelas, pero ganamos. Y ahora se está dando, y sobre base científica, para que los chicos tengan conocimiento de sus propios cuerpos y también cómo protegerse ellos mismos y cómo reaccionar a quien sea que los toque de mala manera y cosas así. Yo creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos, pero lo digo en serio, el tema de la investigación sobre el fenómeno de lo que nosotros llamamos el incesto, los que provocan y de pedofilia dentro de las familias. Ese es un tema que se tiene que investigar para llegar a alguna conclusión. Y definitivamente tenemos que cambiar la visión de la sociedad. Pero cambiar la visión de la sociedad no importa, no es suficiente, porque los que cambiamos son los denominados normales. El problema son los pedófilos, los incestuosos. Esa gente no va a cambiar. Entonces le tenemos que encontrar una solución médica de cambiar eso. Así como antes se usaban shocks eléctricos y medicamentos, pero nada de eso funciona porque no se ha hecho la investigación necesaria. Entonces nosotros como comisión podemos hacer que los estados se dediquen más a eso. En el Caribe de habla inglesa es algo que se tiene que hacer.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a esta audiencia. Es muy importante porque tiene que ver no solamente con la salud, buena salud física de la humanidad y la base de chicas y adolescentes que se convertirán en mujeres, buenas mujeres, sino que también estamos ocupando de sus psiquis, de sus emociones. Y es fundamental que todos los aquí presentes hagamos lo posible. Gracias nuevamente a los intérpretes y muchas gracias a todos ustedes por venir. Esta audiencia se ha terminado.